¿Cuánta caña? Ni que tuviera casa de pesca. Tal cual, ¿no? Dale, viejo, ¿qué tanto filmar? Dejate de jorobar. Acá se larga la joda hoy, ¿eh? Vení, bienvenido a bordo de la Galatea con Jorgito. Nos vamos a hacer un festín hoy. Jorge, octubre, seguimos pescando pejerrey. Seguimos pescando pejerrey. Buena temporada, ¿no? Viene y empezó tarde. Sí. Ahora hay que buscarlo un poquito para otro lado, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y se divierten un poco los muchachos. Y después ya está viniendo otra pesca, ¿no? Y después hay un periodo de transición. Sí. Hasta noviembre, diciembre. Y ahí empezaremos con la variada. Doradito, chafalote, boga, si es que aparecen. Sí. Este año no aparecieron. Sí. Así que vamos a ver. Bueno, dale. Ese pesa 2 kilos, ¿eh? Ese pesa 2 kilos. Parece 2 kilos de papa, como es, ¿eh?
Ah, está buenísimo. Ahora sí, Mariano, ¿qué estás haciendo? Mirá, lo que hay que hacer de vez en cuando es estirar el nylon. Cuando uno pesca pejerrey, el nylon entra en los riles frontales muy enroscado después de usarlo. Entonces vos tirás y tenés el rulo permanentemente y la línea no trabaja bien. Lo que hay que tener cuidado cuando uno largó 150 metros, como acabo de largar yo, cuando vos trabas en la presión que te hace el nylon, con la caña da poquitito levantándola y empezás a recoger, no con el reel como si fuese un malacate, sino con la caña, vas despacito, entonces estirás bien, bien el aire. Mirá qué lindo pescadito. ¿Querés en medio mundo? Dale, levantalo. Que ese con 4 kilos de papa comemos todo ahora, dale. Mirá qué pescadito. Vos que te quejabas, pero déjame, querido. ¿Vos te pensás que con Jorgito acá en la Galatea te traemos para perder tiempo? No, mi viejo. Mirá. Pará. Vamos a hacer una buena toma del pescadito. ¿Para qué? Yo acá. Sagandin la nota se llama. Está lejos, ¿no? Sí, allá mirá. Madre, 60 metros ahí. Pique completo. Linda caña, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cuatro tramos? Lindo. Siempre la última. En el filete. Filete colorado. Buen pescado. Mirá. No necesita meter el dedo, Nazareno, Mariano.
No necesito meter el dedo. Es hermosa foto. Bien, Nazareno. Seguidor del programa. ¿Puedo decir? Vamos al pescado. Gracias, gracias. Pan. Pancito. No, no. Hay más pan. Hay más pan, ¿eh? No te va a arrepentir, Gabriel. Está demasiado bueno. Y acá puede picar con un poco el rojito, le puede agregar. Claro. No confundirse, que eso no es salamín. Se traga el anzuelito, ¿eh? Hay que tratarlo con cariño. No. Se hace así, se va a estar cuidado si toma el anzuelo. Se hace. No, está todo mal. Se saca anzuelo 1 y saca anzuelo 2. Ponelo bien, ¿eh? Lo pongo bien. ¿Qué opinan? ¿Lindo? Bien. ¿Todo este? Lindo. ¿Vieron? Están, vamos, búsquenlo. Thank you.
Terminando la temporada casi sale, sigue saliendo. Ya la temporada, es un lindo tamaño. Sí, octubre y siguen saliendo los pejes. Sí, sí. Por ahí se extiende esto. Son los últimos, pero buenos. Y de los buenos, sí. Sí. Mirá cómo se ha repescado, ¿eh? Mirá qué pescado. Mirá. ¡Eso! ¡Es Ignacio con el tublete! No, no, Nazareno. Mirá cómo vino, clavadísimo.